Algunos piensan que la política es cosa de los políticos, unos señores encorbatados que ganan mucho dinero y que encarnan los privilegios. Yo creo que si la gente normal no hace política, al final te la hacen otros y eso es peligrosísimo. Hace 4 años, en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, aquí en Madrid, nace Podemos. Dijimos que cuando se acaban los caminos es cuando verdaderamente empieza el viaje. El PSOE y el PP, decía la calle, se empeñaban en ser demasiado parecidos. Izquierda Unida creía que le bastaba esperar para recoger los pedazos y nada más. CiU andaba en el 3% y el PNV rezando para que sus votos fueran necesarios en Madrid. Desde Europa, de donde siempre vino un ejemplo de democracia, ahora venían memorándum secretos que exigían recortes y ceder soberanía. Aunque la Constitución era imposible de reformar, resulta que cambiaron el artículo 135 y pese a la transición nos dijeron que no teníamos la madurez política para que nos preguntaran. Montando un partido no hacíamos sino continuar la desobediencia que habíamos practicado siempre. Y como sabíamos que la política no debe ser una profesión, pues no teníamos miedo en asaltar unos cielos en donde no teníamos la más mínima voluntad de quedarnos a vivir. Yo aquí estoy, en la frontera. En el 15M, dijo el roto, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. En estos 4 años, España, claro que ha cambiado. No solamente porque Podemos esté en los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de Santiago, de Coruña, de Cádiz, de Rivas, siendo mucho más eficientes y, además, sin robar, sino porque los viejos partidos saben que ya las cosas son diferentes y que la impunidad, aunque lo pretendan, no puede ser la misma. Hace 4 años no hubiéramos imaginado a Urdangarín ni a la Infanta en el banquillo, ni al rey de las cacerías de elefantes disculpándose por mentirnos o abdicando. No hubiéramos imaginado a 850 cargos del PP imputados y Trillo hubiera seguido asustando a los jueces para que no movieran ni un dedo. Hace 4 años no hubiéramos imaginado a guardias civiles y a policías diciendo que el PP es una asociación para delinquir o que Rajoy cobró sobresueldos en B. Ni hubiéramos imaginado que la militancia honrada del PSOE iba a ganarle el Congreso a Felipe González, a Rubalcaba y a Susana Díaz después de que le cortaran la cabeza a Pedro Sánchez por temblar. Hace 4 años no hubiéramos imaginado a las mujeres de España empoderadas y diciendo que ni una más frente a la parálisis de los políticos. 4 años después, Podemos ha crecido a golpes, sin perder la memoria de a qué vino a la política de este país. Ha tenido debates internos bien duros, pero no se ha roto, para disgusto de las empresas de medios de comunicación. Se ha demostrado una fuerza que se parece mucho, mucho, mucho a los españoles y que por eso, a veces, es espectacular y otras veces decepciona. Como ha pasado otras veces en la historia de España, ha sido en las cosas de la trascendencia donde ha tropezado con más ruido. No con la religión, que ahí el compromiso social del Papa Francisco echa una mano, sino con la relación entre Cataluña y España, como en la Primera República, como en la Segunda. En fin, desde Luis Napoleón Bonaparte, la derecha sabe, siglo XIX, que se lleva a su terreno a una parte del pueblo si el color de la bandera y las notas del himno las ponen los reyes y los banqueros. Ni Podemos ha sido capaz de ponerle rostro a una nueva España, ni Cataluña ha sido capaz de utilizar esa enorme fuerza popular en las calles para hacerse entender en el conjunto del Estado. Y en Cataluña, en las últimas elecciones, han ganado las derechas y el PP ha vuelto a pensar que tiene impunidad. Tras el fracaso en Cataluña, Podemos ha hablado de volver a empezar. Es bueno caerte de vez en cuando porque te levantas más humilde, más sabio y con más fuerza. En las series de televisión, el capítulo piloto te convoca y la primera temporada te interesa. Pero cuando realmente te enganchas, es a partir de la segunda temporada, que es también cuando le ves el perfil a los que te están jodiendo la vida, a los que te están jodiendo el trabajo, las pensiones, la vivienda o los estudios. Podemos siempre fue simplemente una herramienta y de lo que se trata es de empuñarla para que sea útil. Y para empuñarla hay que bajar a los talleres donde está esa fuerza que sigue creyendo, pese a todo, que merece la pena luchar sin perder la sonrisa. Se llama Pueblo. Está esperando. Y es quien nos puso en marcha. Bienvenidos, desobedientes.
Como decía precisamente el gran poeta griego Eurípides, si tienes palabras más fuertes que el silencio, habla. Si no las tienes, como diría Juan Carlos, ¿por qué no te callas? Buenas noches, Juan Carlos Monedero. Buenas noches. Toma, ponte las gafas. Si el secreto no está en mí, el secreto está en las gafas. Mira, precisamente están las gafas, Juan Carlos. Te lo tengo dicho. Todo el trabajo. Te lo tengo dicho de continuo. El secreto está en las gafas. Igual que en las pizzas, el secreto está en la masa, el secreto en ti está en las gafas. Te pasa un poco lo que a Sansón. En cuanto te corten las gafas, se te acaba la fuerza. Pasa que cortar las gafas es más complicado. Buenas noches. Esto... No me cuentes nada, Juan Carlos. ¿Sabes por qué? Vamos a ver primero, antes de nada, el humor del personaje de Juan Carlos Monedero. El humor del personaje José Mota. Te diré que esa comparación, si bien no hace honor a la labor de Podemos, es acertada. Lo compré en un bazar chino. A mí el Monedero este me gusta porque es igual que yo. Tiene la lengua igual que un hacha. José, me siento mucho más cómodo ahora. No sé qué, y me siento, aunque me quite las gafas, me siento igual de cómodo. Aunque eres menos tú, pero bueno, sigues siendo tú. Oye, un pasado en común. Haces imitaciones de prácticamente todo el arco político, de izquierda a derechas, pasando por el extremo centro. ¿Cómo consigues que con tu humor nadie se sienta ofendido? Bueno, yo creo, Juan Carlos, que es tan importante lo que digas como cómo lo digas. Es muy importante el cómo, muy importante. Pero hay gente que necesita en su humor tener víctimas. Y una cosa que me he estado fijando, tú no necesitas víctimas. Como que dejas que la gente saque sus conclusiones. Sí, me gusta de manera consciente intentar no ofender a nadie. Porque yo creo que el humor debe de ser un bálsamo que sirva para coser heridas. Hay demasiados mensajes en la sociedad que nos invitan al conflicto continuamente. Y me parece que la herramienta del humor debe servir precisamente para eso. Para curar. Bálsamo. Sí, sí. Para intentar curar. No te pueden cerrar heridas y coser. Siempre me acuerdo de una cosa, cuando hablamos con algún compañero de Gila, Miguel Gila en un momento determinado con su humor consiguió unir a esas dos Españas, aunque fuese por momentos, a través de sus monólogos y en su guerra. En su guerra, que siempre lo digo, la guerra de Gila, las dos batallas, los dos frentes perdían el conflicto, pero lo ganaba la esperanza. Y es verdad, porque Gila era grande precisamente por eso. Pero Gila sí tenía bando. O sea, puedes tener bando y sin embargo... Claro, puedes tener bando y sin embargo que tu humor sirva para unir. ¿No te pueden acusar de ser condescendiente con los dolores del mundo? No, es que yo creo que no. Cuando cuentas cosas y dices cosas, no tienes necesariamente que hacer sangre ni abrir heridas. Tienes que contar esas cosas. Y yo quiero sentir que cuando uno echa o cuenta un chiste o escucha un chiste, el mundo intente ser un poco mejor, aunque sea un grano. Con eso me conformo. El 15M cambió España, ¿no? El 15M se echó a la calle y... Dijo el roto, ¿no? Otra persona con un humor muy luminoso, ¿no? Los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Cambió todo, cambiaron los partidos, cambiaron las tertulias de televisión, cambiaron muchas cosas. ¿Cambió el humor con el 15M? Bueno, yo creo que... ¿Notas en tu trayectoria un antes y un después del 2011? No necesariamente. Yo creo que España, este país, ha tenido muy buena salud en cuanto al humor. Incorporaste personajes. Incluso te diría más. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo ha habido mayores cotos o mayores. Se han puesto pequeñas fronteras a ciertas cosas. El humor tiene que ser una herramienta absolutamente libre y que cada uno ejerza su propio universo, su propio campo, ¿no? Yo por aquí me quiero mover porque lo que estoy contando pues rima de alguna manera conmigo o siento que esto está bien, punto. Es un humor lleno de ética, ¿no? Bueno, de la tuya. Es que yo no creo que haya una ética sola en las cosas.
pero sí creo en la de uno, o en la que uno piensa, o en la que a uno le sirve en el momento en el que lo está haciendo, ¿no? Porque luego es verdad que todo cambia, cambiamos constantemente. Yo no soy exactamente el que era hace 15 años. Es una persona que vas evolucionando, ¿no? Vas abrazando otro tipo de cosas, te vas enamorando de otro tipo de historia. Bueno, vas pasando por la vida. En nuestro país hay dos elementos que son como muy patrios, ¿no? La religión y el sexo, aunque el sexo creo que es más universal. La religión y el sexo no están mucho en tu humor, ¿o sí? La religión y el sexo... Bueno. Es decir, el 31 ni se te pasó por la cabeza vestirte de Pedroche y... Es que no lo voy a mejorar. ese asunto no lo voy a mejorar. Intento mejorar, dar mejores versiones, ¿no?, de las cosas. Entonces, mejorar a Cristina, yo como José Mota, es complicado. Es complicado. Muy complicado. O sea, doy bastante pena yo con un... con un traje de pedrerías. Con un traje de noche, sí. Oye, y la religión tampoco, ¿no? A mí me gusta mucho cuando bajó Moisés del monte y le dijo a los suyos, Dios me ha dado estas piedras con estos mandamientos, que los cumpláis. Y uno le dijo, oye, pero si es tu letra, ¿no? O sea, como, no jodas, ¿no? O sea, que se le vio el cartón un poquito ahí. Se le vio el cartón a la cosa. No, bueno... Es curioso que tú sacas personajes populares y no hay por ahí un párroco, ¿no? Hay por ahí un... No, eso es mentira. Sí, eso, lo hay. Eso es porque no te has tragado todos mis programas. Ay. Yo he hecho padres, he hecho curas, he hecho tal, siempre... Pero no es uno de los recurrentes, ¿no? Sí. Bueno, pero no porque nadie me haya dicho, por ningún tipo de, ni de prohibición, ni de... Simplemente, bueno, pues he hecho personajes que he considerado que me han servido como herramienta para llegar a contar algo, ¿no? Mm. Y sí, yo recuerdo, por ejemplo, hace 4 temporadas que hacíamos una parodia, el tío Lavara, estaba Goyo Jiménez con nosotros, que hacía un personaje absolutamente fantástico, el Capitán Fanegas, y cuando Goyo terminó con nosotros, le sucedió el personaje que era, además, parodia de mi antiguo manager, el que llevaba, al que era el dúo Cruz y Raya, entonces, ajá, manager de verdad, que cada vez que me veía en televisión me decía, oye, nos ha encantado, tiene un sentido del humor estupendo, porque yo le parodiaba a él, haciendo, bueno, de sacerdote, ¿no? O sea, le robaba la voz a León, que era mi manager, y hacía el personaje este, ¿no? El sacerdote. Hablando... Entonces, sí, no, hablando de Cruz y Raya, me he acordado de los políticos, y Agustín Jiménez estuvo aquí la semana pasada y nos contó algo sobre la intromisión de los políticos en el trabajo de los humoristas. Vamos a escucharle. ¿A qué te dedicas? Es decir, no puedes coger la bandera de la comedia sin ser comediante. Es decir, dejar a los profesionales trabajar, déjennos trabajar, no cojan nuestros chistes, los descontextualicen y lo coloquen en un titular como si fuera una noticia. Era broma, es su ficción, es humor. Es decir, estamos haciendo ficción y la ficción es para que la gente se divierta y tal, y bueno, y también empiece un pensamiento y tal. Es decir, dejen en paz a los humoristas. Los políticos, sí, yo creo que el humor. Pues estamos en un momento donde se están encarcelando, ¿no?, a tuiteros, titiriteros. Hay como una sensación de que cuidado qué cosas dices, que... El humor tiene que ser, como te he dicho antes, Juan Carlos, una herramienta libre y que yo creo en la acotación que tú personalmente te quieras hacer, que vaya de acuerdo con tu ética o tus principios o como le quieras llamar. No me gusta el letrero he prohibido en nada, ¿no? Ahora parece como que muchas veces hay que salir a explicar lo que has querido decir con un chiste, no sé si te ha pasado alguna vez. Yo considero que el humor cura y sana. Y tengo un amigo que dice el humor va directamente a la célula y cura enfermedades. Lo pienso. De verdad, o sea, yo creo que reír sana, cura. La risa es... Hace que vomitemos fantasmas, monstruos, y que de alguna manera nos aceptemos un poquito mejor todos, ¿no? Pero por eso y la mismo parte poder, fea que cada uno de nosotros tenemos dentro. Al poder no le ha gustado mucho la risa, ¿no? ¿A quién? Al poder. ¿Que no le ha gustado la risa? No, como bueno, que le ha dado cierto... Miedo. Miedo, sí. Miedo. Es como que de repente desvelas. Le gustaba el bufón. Pero porque, la risa nos hace libres. Porque es una persona deforme y por tanto daba lo mismo. No, bueno, porque entonces es verdad que estaba fotografiada de alguna manera en este personaje. Pero la risa no hay que tener miedo al humor. El humor nos hace libres y el humor hay que abrazarlo siempre. O sea, hay cueste un, lo que cueste, es así. Hay un humor como muy intelectual, muy elaborado, ¿no? Muy cultureta, y luego hay un humor que de repente ha explotado en España, que es un humor muy popular, ¿no? Muy manchego.
No, pero mira, ha ocurrido algo que yo de verdad abrazo totalmente. O sea, mira, ha muerto Chiquito de la Calzada. Uh-huh. Pocos cómicos han sido y son todavía tan queridos y respetados como el gran Chiquito. Y Chiquito para mí era un humor cero pretencioso en cuanto a... No, mira, voy a intentar trascender a partir de aquí o dándote un mensaje. Es que me parecía tan genial, porque nos invitaba de alguna manera a sacar al niño que llevamos dentro, es verdad, y a dejarlo libre y a no cuestionarte tampoco ni cómo ni por qué. Y ese era Chiquito. O sea, ha habido, verdaderamente, yo no sé tú, Juan Carlos, pero yo he sentido duelo en la gente de sentimiento hacia... Una tristeza. No, porque era un tipo muy querido, querido en su sencillez y en su genialidad a la vez. Entonces, claro, ¿con qué humor te quedas? Quiero decir, hay muchísimos tipos de humor. Yo creo que tonto en la noche de cena de algo. Yo creo que lo que también abraza mucho la gente en el personaje Chiquito es la bondad que había detrás de lo que hacía, ¿no? Y es verdad, yo sentía cuando escuchaba a Chiquito que, pues eso, aunque suene un poco ñoño, que el mundo era un poquito mejor, ¿no? Escuchándole. Y tus personajes entrañables, la Blasa, el tío de la vara, salen del pueblo. Sí, de la necesidad de vengar pequeñas injusticias. De alguna manera yo pensé en crear un héroe de ficción, porque bueno, los palos en ficción eran palos morales en la realidad. O sea, al mal educado, al prepotente, al sobrado, evidentemente no les puedes juzgar ni condenar, pero en la ficción, pues la gente abrazaba eso, ¿no? Y se reía y era como que era bienvenido, ¿no? Es como tengo unos amigos que dicen que entre Cataluña y, no sé, y el océano está la franja, ¿no? Y la franja es la que entiende eso que a Inés Arrimadas se lo ville, la voz. La voz. ¿No? Bueno, te refieres cosas... a... Sí, dime. Como muy populares, ¿no? Como muy de abajo y que, por tanto, esos personajes que tú haces, del tío de la vara, la Blasa, la señora del visillo, la abuela del visillo, nos identificamos, ¿no? Yo pienso de verdad, Juan Carlos, que uno de los pecados más grandes que ha cometido España ha sido, lo digo de verdad, por decirte una fecha, ¿no? Desde los años 60 hasta ahora, ha sido dar la espalda a sus valores rurales, a sus pueblos. Tengo la sensación como que desde el momento en que entró dinero y empezó afortunadamente a existir en un momento una clase media, como que se le dio la espalda a aquello, ¿no? Yo no soy, ¿no? ¿De dónde eres? Como que daba vergüenza decir, no, soy de un pueblo, perdóname. No puedes decir, soy de Villanos. Pero si es maravilloso. Pero sí es maravilloso tener la patria pequeña y abrazar todo eso. Siempre miro el cine italiano y eso lo ha hecho muy bien, muy bien. En sus películas, Cinema Paradiso, Amarcord y tantas otras películas que han engrandecido todos esos valores rurales. Y aquí en España, hombre, siento que ahora en este momento no está pasando tanto, pero yo creo que ese ha sido un pecado que hemos cometido. El querer meternos en un traje que no solamente no era el nuestro, sino que aparte nos venía grande y que era de alguna manera vivir en playback. Imitando, ¿no? Imitando a la cultura norteamericana cuando no es. Pero si es que todos de alguna manera, y esta gran ciudad que es Madrid, que es maravillosa, que nos acoge a todo el mundo, todos somos ruralitas atildados. Sí, y el día 15 de agosto la gente se va para el pueblo. Claro. Oye, dime en el Congreso, afina, ¿eh? Dime que en el Congreso, ¿quién es la vieja del visillo? Bueno, la persona que preside el Congreso. Ana Pastor. Ana Pastor, es una persona. No, yo no he dicho eso. He dicho. Aparte, tiene un sentido del humor maravilloso. Mucho, ¿eh? Sí. Ana Pastor es una persona con un sentido del humor estupendo. Fino. Pero, hombre, la misión del presidente del Congreso es eso, precisamente. Sea él o ella la vieja del visillo. O sea, estar oteando a ver qué ocurre y qué no ocurre, ¿no? Señora Celia Villalobos, se la escucha desde aquí. ¿Quién es en el Congreso el tío de la vara? El tío de la vara, yo qué sé. El tío de la vara en este momento está un poco difuminado. En otros momentos no lo sé. El 15M vino con el tío de la vara ahí un poquito, pero no sé. En este momento lo veo como muy, lo dejamos ahí muy, en... muy borroso. ¿Y la Blasa? Debería de haber más Blasas en el Congreso de los Diputados, sí, porque
Es valoro mucho esa generosidad que representa la Blasa española, esas mujeres que dieron la vida, lo digo totalmente en serio, por su familia, en la parte de atrás del escaparate público o social, y que dieron la vida y que levantaron este país, esas, las del velo negro y las de la vestimenta negra. Ayer tuvimos aquí... Lo digo totalmente en serio. Cuando yo digo frases como «Ay, señor, llévame pronto», en el fondo esconde una injusticia tremenda, ¿no? Cuando la mujer estaba totalmente desplazada al fondo, al rincón, al rincón social más olvidado. Ayer tuvimos a una abuela que en Murcia, la abuela de la vía, es decir, que le están partiendo en dos la ciudad y se puso con su sillita de Enea en mitad de la... A tomar el fresco. De la vía, dijo, aquí no se construye más, ni se pasa, ni... Muy no bien. Tiene la épica, muy ¿no?, bien, de, del hombre hecho. Del tanque de Tiananmen, pero es sí. nuestra... Bueno. Nuestra bueno. señora. Pero no está muy lejos, ¿eh? Oye, ¿y el Aberroncho ese que siempre da discursos larguísimos? Bueno, Paco es un genio. Paco Collado me parece un genio del humor. Me parece... ¿Sabes por qué? Yo le admiro mucho a Paco porque es anárquico, tío. Es un como cómico, España. Es un cómico que no tiene miedo, que es anárquico y que es verdad. Es verdad. Porque... Por tanto, es subversivo. Claro. Sí, sí, o sea, te cuenta lo que le brota en ese momento y es impredecible, absolutamente impredecible. Entonces, yo no tengo que romper ninguna lanza por Paco, porque Paco ya de por sí es un tipo súper querido por mucha gente, pero sí es mi cómico de cabecera, sin duda ninguna. Déjame hacerte dos preguntas breves, rápidas. Una es, mis amigos de La Franja les emocionó en el sketch de Nochevieja, que funcionó maravillosamente bien, el Walking Dead. Es decir, que parece que Cataluña siempre que vienen los zombies, porque es un tema que no se acaba nunca, ¿no? ¿Cómo llegaste? No, llego... A The Walking Dead. No, llego a ese tema por el monotema, porque estábamos todos, Cataluña y el resto de España, dominados por un único tema, ¿no? Parece que no se hablaba de otra cosa. Entonces, esa obsesión continua de hablar de lo mismo, venga, oe, 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 nos llevó a hacer ese sketch. Bueno, a escribirlo y bueno, pues tuve la fortuna luego que vino Javier Gutiérrez, que es un actor extraordinario, a compartirlo conmigo. Nominado como actor de reparto, mejor pues, actor de reparto en Abracadabra. Pues sí, muy contento. Pablo Verges. Muy contento. Estás contento, ¿no? Muy contento. Se te nota que estás como exultante. Muy feliz porque para mí esto es un regalo. Y cuando me dicen, bueno, y si no te lo dan, pero... Caramba, esto ya, el camino hasta aquí ha sido un regalo, en primer lugar por haber encontrado a Pablo Berger, una de las personas más generosas y más talentosas que yo me he encontrado en mi vida. Me llama, me entrega el guión y me dice, además lo trajo dedicado ya, para ti, mi personaje Pepe, me gustaría que estuvieras. Y entonces yo me leo esa joya, y por eso Pablo es Pablo, en vano tiene 10 Goyas por Blancanieves. Es una persona, aparte, socialmente comprometida, no habla de cosas tan tremendas como el machismo en la película, y lo hace con un barniz, utiliza el humor y la comedia, porque Abracadabra no podemos decir que es una comedia, tampoco podemos decir que es un drama, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Pero utiliza esa herramienta de lo que hablamos antes, Juan Carlos, para el humor, para hacernos reflexionar y tomar conciencia precisamente de cosas tan tremendas como el machismo, ¿no? Y de esto de que hablamos, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy en el siglo XXI la mujer no goce de los mismos derechos reales que el hombre, ¿no? El 2018 viene con cambios. Y eso te lo pone aquí. Qué bueno. Te lo pega en la frente Pablo y esa es una de las, bueno, de las muchas grandezas que tiene Abracadabra, ¿no? La película. O sea, los poetas tapan para que se vea y tú con tu humor nos alumbras rincones que a mí por lo menos me obligan a sacar mis propias conclusiones y te doy siempre las gracias porque crees que el espectador es lo suficientemente inteligente como para sacar sus propias conclusiones. Así que muchísimas gracias por estar aquí en esta humilde frontera. No hay nada humilde. Si el fondo es grande, no hay nada humilde. Estaba encantado de estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Juan Carlos. Encantado. Carlos, desenfunda. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Entonces, esta ideología
esa maravillosa ideología apocalíptica. Hoy quiero hablaros de España en sentido puro. Son unas gotas de esencia marca España. Cuidado, pueden ser demasiado intensas. Alguien seguro está preparando la película, porque nadie hasta hoy ha entendido, creo, nada de nada, salvo los periodistas que se la han jugado por intentar explicárnoslo. Conclusión, ¿por qué es tan complicado el asunto del pequeño Nicolás? La explicación suele ser la misma que aquella del cuento del emperador desnudo, que se juntaban demasiados pillos, demasiados idiotas y demasiados mercenarios. Para intentar desentramar esta trama, empecemos por el principio. Su nombre real, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, y aunque nació en el madrileño barrio de Prosperidad, creció y se educó en la calle Génova, al abrigo del poder. Allí coincidiría con otros insignes cachorros de la derecha española, por ejemplo, con Ángel Carromero, famoso por su millonario sueldo, sin haber terminado la carrera y por hacer trabajos encubiertos en Cuba con resultado triste de muerte. Seguro que Carromero y el pequeño Nicolás competían entre ellos. Pero vayamos, como digo, por partes. A la edad en la que otros niños coleccionan cromos de futbolistas, pues resulta que nuestro protagonista se hacía selfies con la flor y nata del PP. Aznar, Rajoy, Aguirre, Botella, Cospedal, Rato, Arias Cañete. A uno de sus padres le llevan a Masterchef y al pequeño Nicolás, su madre, a la sede del PP. Una particular sala de trofeos repleta de gente, eso sí, con mando en plaza en este país. Empresarios como Arturo Fernández y Díaz Ferrán, no vamos a añadir nada. Periodistas como Jiménez Los Santos, no sé, una versión selfie de la escopeta nacional de Berlanga. ¿Cómo será la cosa que hasta el New York Times habló del asunto y mostró su sorpresa de cómo era posible que un chico de barrio pudiera llegar tan arriba y tener tantas conexiones? ¿Cómo el establishment permitía que alguien de abajo subiera tan alto? Bueno, pues ya había pasado en otros momentos de nuestra historia con Suárez, un vivo perdedor de la guerra que en la posguerra llegó a presidente del gobierno. ¿Sabéis cómo? Rezando mucho, en el sitio adecuado y al lado de la persona adecuada. La FAES de Aznar fue el trampolín del joven Nicolás. Empezó organizando actividades con los niños bien de los colegios privados más caros de Madrid. Ese sería el comienzo de una hermosa amistad entre Nicolás y el director de la fundación, que luego, qué casualidad, sería el secretario de Estado de Comercio, García Legaz. Aquello de impresionar a sus amigas con fotitos se le quedó corto y el pequeño Nicolás decidió que quería progresar y para eso debía encomendarse en un país como España, pues adiós. Cuidado, y a Fernández Díaz. Sí, Fernández Díaz, el hombre de misa y comunión diaria que allá que apareció. ¿Y qué hizo el pequeño Nicolás? Pues irse a la misma iglesia y a la misma hora. Nicolás, muy piadoso. El ministro del Interior y miembro supernumerario del Opus Dei, ese que cree que hay vírgenes en las que ni siquiera cree la Santa Madre Iglesia, le compró el timo al pequeño Nicolás. ¿Sabéis cuándo pasa eso? Cuando te crees a pies juntillas lo de la paloma y lo de la Sagrada Concepción. Bueno, pero el Opus Dei no nos olvidemos, ¿eh?, que es muy práctico. Por eso Fernández Díaz, hombre piadoso donde los haya, defendía hostias dentro del templo y otras, como ministro del Interior, fuera de los templos. Muchos saben de qué estoy hablando. Quizá ayudaría el aspecto de querubín del pequeño Nicolás. El ministro, al fin y al cabo, quedó prendado y le sorprendió lo servicial que era y la disponibilidad para hacer recados. Así que empezó a recomendarle y le ayudó a hacer amiguitos entre los chicos de la brigada política de la policía. Amistades peligrosas que le catapultarían como conseguidor VIP de esta gente. Francisco Nicolás tenía su centro de operaciones en un chalet de 4 plantas ubicado en El Viso, una de las zonas más caras de Madrid. El chico conseguía a sus amiguetes pues lo que le pidieran. Ya sabéis esa costumbre de la jet set de tener inclinaciones nocturnas caras. Bueno, pues todo eso hizo del pequeño Nicolás una pieza indispensable. Cuando le mandaron a enredar a Barcelona contra el Prusés, pues Nicolás debió sentirse más importante que el mismísimo Caganer. Eran días de vino y rosas, de reuniones con empresarios, del IBEX 35, de actos con dirigentes de diferentes partidos, de charlas informales en el palco del Santiago Bernabéu, de comilonas en Ribadeo con el dueño de la empresa de transportes Alsa, de recepciones en el Palacio de la Zarzuela.
Fijaos si tendría contactos en las altas esferas, en esa red clientelar que fue invitado incluso a la coronación de Felipe VI. Ningún control de seguridad se le resistía en una España clientelar que no murió con el caudillo. Lo único que necesitas, un padrino. Inteligente, espabilado y muy, muy cara dura. Se dio cuenta enseguida de que sus amigos del PP eran mucho menos despiertos que él y decidió dar un paso por su cuenta y riesgo. Eso sí, siempre amparado por los contactos, por ejemplo, los de su amiga Ana Botella, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y sabéis qué hizo el pequeño Nicolás? Empezó a utilizar la policía municipal a su santo antojo. Así se introdujo en la Casa del Rey, se hizo pasar por agente del CNI, hasta que al final le pudo la megalomanía. La gota que colmó el vaso, la gota que activó las alertas, es cuando intentó entrar en la Embajada de Estados Unidos diciendo que trabajaba ni más ni menos que para el CNI. La queja llegó a Soraya. Soraya, que se creía que controlaba todos los servicios secretos de este país y se le había colado un intruso. ¿Y qué hizo? Mandar a que le pararan los pies. El 14 de octubre de 2014, varios agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de falsedad, de estafa y usurpación de identidad. Pero ahí ocurrió algo que nadie esperaba, que quien dirigía ese operativo era Marcelino Martín Blas, un comisario honrado, insoportable para el entramado del comisario Villarejo. En la casa de la abuela de Nicolás encontraron documentación que implicaba a mucha gente importante. Resulta que el conseguidor, Nicolás, estaba mezclado ya en muchas, diría la marquesa, mamandurrias. Nadie se esperaba esa información, es como cuando vas a que te miren en una tos y te encuentran un tumor. Y resulta que la investigación sobre el caso del pequeño Nicolás empezaron a tirar del hilo y se encontraron con, ni más ni menos, una supuesta operación de blanqueo en la que participaría Adrián de la Joya, accionista de Indra y amigo personal de Felipe González. El supuesto negocio, blanqueo de capitales en la dictatorial Guinea Ecuatorial. Vamos, que lo de las dictaduras, ¿verdad, Felipe González? Como que depende, ¿no? La trama empezó a complicarse y a complicarse. En ese asunto apareció el ya famoso López Madrid, el compiyogui de la reina Leticia y yerno de Villarmir. El conseguidor Nicolás resulta que era amigo íntimo de su hijo. Y en algún momento, por esas relaciones raras, la Casa Real o alguien de la Casa Real o alguien cercano a la Casa Real o alguien que quería alegrarle la vida a la Casa Real entendió que le venía bien negociar con manos limpias en el sumario de la infanta Cristina. Qué útil son los pequeños Nicolás en estas Españas clientelares. Y luego siguen detrás los Adrián de la Joya, el presidente de Iberdrola, la amiga del rey Corina Zusain Wittgenstein. Cuando los papeles de Nicolás apareció Adrián de la Joya presuntamente blanqueando dinero de Guinea, el poder entró en modo pánico y no les quedó otra que llamar al señor Lobo de la policía española. ¿De quién hablamos? El comisario Villarejo, un mafioso que actualmente se encuentra en la prisión de Estremera, en prisión provisional, y al que encontraron 180.000 euros en metálico en uno de sus chalés y que está acusado de organización criminal, de blanqueo de capitales, de cohecho, 25 millones en sus cuentas, 92 inmuebles, cuentas en Suiza y Panamá. En fin, una persona que, cuidado, trabajó bajo el PSOE, trabajó bajo el PP y lo haría perfectamente bajo Ciudadanos. Vamos, una joyita. El comisario Villarejo llamó de inmediato al presidente de A3Media, Mauricio Casals, con quien tiene varios negocios. La idea era repetir el caso Naseiro. Es que se la saben todas. Se trataba de organizar una grabación de conversaciones entre el CNI y la policía, ahí aparecía Villarejo, para, una vez que se publicasen, forzar el archivo de la investigación por culpa de la filtración. ¿Y a quién le correspondía la filtración? ¿A quién? Ah, claro, al pseudoperiodista Inda. Es decir, a ese gran periodista. Esta es la historia, al fin y al cabo, de la marca España, del mundo al revés, de policías que defienden a los malos, de millonarios que creen que se pueden situar al margen de la ley, de golfos también que se hacen millonarios, haciendo el trabajo sucio a los de arriba. Todo por la pasta que se llama, es decir, la España del Lazarillo de Tormes, pero es que estamos en el siglo XXI. En el país, España, donde la reina Leticia se lamentaba precisamente de España y defendía a su compiyogui. En ese país, ¿quiénes son los sinvergüenzas? En definitiva, ¿quién es? ¿Quién era Nicolás? Y quizá debamos concluir que se trataba simplemente de un pícaro en una corte de pícaros.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Y queda inaugurada la primera cumbre internacional del vino en Castilla-La Mancha. Patricia, qué miedo las cloacas. Acabamos de hacerle un pequeño retratito al pequeño Nicolás, pero esto parece que es la historia de nunca acabar. Esta semana has publicado novedades sobre este tema, descubriendo que el pequeño Nicolás, vehículo para blanquear capitales. ¿Qué hay ahí? Bueno, primero te doy la enhorabuena por la síntesis, porque es muy complicado, ¿no? Y ya que me has hecho... El equipo. Has hecho una buena introducción. Déjame que te sea también sincero. Hemos estado hablando con Carlos Bayo. Ah, amigo, ya sabía yo, mi compañero no podía faltar. No es que Nicolás fuera un vehículo, es que hay un grupo de personas del mundo económico con la que los empresarios no se sientan ya, el empresario medio, que en ese momento lo estaba pasando muy mal, porque ya no había obras, porque estábamos en crisis, en la construcción, fastidió a los albañiles y también a los empresarios, pues nadie se sentaba con ese grupo de personas y entonces cogen a Nicolás y a su álbum de fotos y les empiezan a guiar. ¿Quiénes son esas personas? Pues, por ejemplo, José Luis Balbás, ¿te suena el Tamayazo? Balbás era el del Tamayazo aquel, sí, ¿no? Y Eduardo Tamayo es que está en Guinea. Balbás lleva a los empresarios españoles a Guinea y Tamayo allí ya luego les termina de hacer relaciones. De esta manera conoce, o sea, Arturo Fernández... Tamayo, que era concejal del Partido Socialista. Que es el trásfuga, claro. Él y María Teresa, ¿no? ¿Sabes? Son los que, pues desgraciadamente, se hicieron que... Esperanza Aguirre entrara en nuestras vidas, ¿no? Con Gallardón siendo alcalde, ahí es donde se educa, ¿no? Primero, antes que Fáez, Nicolás con Gallardón, empieza a hacer de enlace de los porteros de discotecas y al final cae en manos de esta gente, de que está Balbás, Julio Ariza, Manos Limpias, Adrián de la Joya, y lo que utilizan es a Nicolás con su álbum de fotos para que vaya cogiendo ahí cautos empresarios a los que estafar. Ahí han aparecido tres nombres, ¿no? Han aparecido, bueno, Mario Conde ha aparecido, sí. ¿No? También ha aparecido el empresario de la Joya, ¿no? El director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga, ¿no? Digamos que ellos están haciendo sus pequeñas estafas, ¿no? Y es en mitad de esa. Pero el negocio gordo, el fuerte, es el blanqueo de capitales que se hace a través de una finca, la Alamedilla, que está en Toledo. Esa finca, el magistrado Martín Pallín, el Supremo, cuando redactó la sentencia de Banesto, dice que hay una parte del tesoro perdido de Banesto, que siempre lo hemos oído, y entre ellos unas fincas. Bueno, pues esta finca, la Alamedilla, pertenece al tesoro perdido de Banesto. Mario Conde se la vende a su socio, Arturo Romaní, a su vicepresidente, a través de una empresa, una operación, todo esto pasa en el 95-94, y a su vez Arturo Romaní se la vende a Javier Martínez de la Hidalga, que fue director de operaciones inmobiliarias del Santander, su padrino de boda Botín, a Adrián de la Joya, que era consejero de una de las empresas de Mario Conde, y al sobrino de Arturo Romaní y un par de personas más. Y entonces esa finca, que siempre da déficit, de repente se piden créditos que nunca se devuelven a cajas de ahorros que se han quebrado y que se ha visto. Y ya el negocio más gordo es que querían traer más de 10 millones de euros, 20 millones de dólares. Al principio eran 20 millones de dólares, ¿no? Sí. 20 millones de dólares, sí, que al cambio, pues en ese momento eso superaba los 10 millones de euros. Y entonces lo que hacían es que están en los WhatsApp que sacamos ahora y que una de las acusaciones populares, Podemos, ha pedido a la jueza que eso se investigue, es ellos pedían un crédito, les entraba el dinero blanco de Guinea. Y a Guinea le pagaban a través de las empresas que tenían en Hong Kong, en Islas Vírgenes, que Javier Martínez de la Hidalga se las da a Nicolás, como para que informe a Balbás y a toda esta gente de que realmente, o sea, que va a haber pago. Y ese era el blanqueo que se corta cuando se detiene a Nicolás. Por eso, por las estafas, por, como muy bien has dicho, hacerse pasar por la gente del CNI ante autoridades que enseguida dan la voz de alarma. Hay un elemento en el pequeño Nicolás que es claramente de un cara dura, de un pícaro, ¿no? Pero el pícaro solamente prospera en una corte de pícaros. Sí, sí, eso está perfectamente definido. O sea, Nicolás es un aprendiz de estafador.
que le cogen otros estafadores profesionales con la, que la gente ya no se sienta con ellos, que ya no pueden estafar a empresarios, y entonces es Nicolás que les estafa. De hecho, en el sumario está repleto de futuros negocios, y mientras tanto Nicolás les decía al empresario, me das 10.000 que necesito ir a no sé dónde, y él se lo daba porque como en realidad le iba a presentar a Legaz y iban a hacer un gran negocio en Guinea, pues decía el empresario, esto es una inversión, no lo meto en gastos de inversión. ¿Y cuándo aparece Villarejo? Vale, entonces, el perejil de todas las salsas de todos estos entramados. El hermano de Mauricio Casals, Adrián de la Joya y Javier Martínez de la Hidalga estuvieron metidos en el caso Sintel. ¿Te acuerdas? Los trabajadores de Telefónica, sí, cuando se privatizó. Se acamparon en, exactamente, en la Castellana. Vale, y en ese momento Villarejo lo data, que es en los años 80 más o menos, finales de los 80, cuando conoce a Adrián de la Joya a través de su mujer, Fernández Longoria. La mujer de la Joya es cuñada de Khashoggi, del traficante de armas. O sea, está todo muy de buen nivel, íntimos amigos de Felipe González y su actual mujer. Entonces, tal cual el número 2 de la policía informa a Villarejo que, oye, que acaban de tener a este chaval y que ha mencionado tu nombre y que tu nombre aparece en los papeles, Villarejo llama a Adrián de la Joya y dice, hostia, que nos han pillado la operación que estamos haciendo. Porque la relación de Villarejo y Guinea se remonta a los años 80 y 90. O sea, no es que Villarejo aparezca sin conocer previamente a Mauricio Casals o Adrián de la Joya. No, no, Mauricio Casals, Adrián de la Joya y Villarejo son troncos, que dicen ellos, pues desde los 80. Extraña mucho que no haya habido como más crítica a ese intento de repetir lo del caso Naseiro, ¿no? Es decir, que otra vez, ¿no?, utilizar el pequeño Nicolás, utilizar, ¿no?, pseudo periódicos que existen solamente para este tipo de cuestiones. Es que el problema que tiene es que la cloaca tiene periodistas a la izquierda y a la derecha. Entonces, no te creas que esto es una cosa exclusiva de la derecha o del extremo centro. Entonces, a la gente le ha parecido muchísimo más importante hablar de que lo mismo Marcelino manipula pruebas en el caso Nicolás, no se sabe muy bien por qué el motivo, a través de esa grabación que está acreditada en sumario, que lo que está manipulada es la grabación a Martín Blas y al CNI, en lugar de irse a la nota literal del registro mercantil y darse cuenta que el tesoro perdido en esto es la finca de la Medilla, porque mis compañeros a veces son así, algunos. Bueno, pero sí que lo que había era el intento, ¿no?, de hacer públicas esas grabaciones, claro, recortadas, es, para decir, esto es como el caso Naseiro, aquí ellos, o sea, las primeras hay una mezcla de sumarios y por tanto hay que invalidarlo. El día que detienen a Villarejo, las tres llamadas detienen a Nicolás, las tres llamadas que hace Villarejo son a Mauricio Casals, a Adrián de la Joya y a Manuel Delgado Solís, imputado por blanqueo de capitales en la operación Gürtel. Entonces, ya una vez da la voz de alarma a los presuntos blanqueadores, ¿no?, de oye, que el negocio este se nos va a fastidiar, pues empieza la operación, vamos a grabar al CNI asuntos internos, y entonces es una táctica de los estafadores muy común en sucesos, el timo de la estampita. Mira el pajarito, y por aquí te voy quitando la cartera, ¿no? Entonces, ellos que han conseguido con esa grabación ilegal, pues que durante estos 2 años la investigación se haya centrado en investigar una grabación ilegal al CNI asuntos internos en dependencias policiales, y no a investigar la causa principal, que es el tema del blanqueo. Y bufetes de abogados carísimos que pueden buscar algún tipo de... Ahora las acusaciones populares digan a la juez, venga, listo, ahora vamos al tema de Guinea, porque resulta que a Villarejo le han detenido por un tema relacionado con Guinea Ecuatorial. O sea, que algún vínculo tendrá el caso Nicolás con lo que investiga la Audiencia Nacional. En fin, pues esto es la política de nuestro país, complicada, y ojalá hubiera más periodistas como tú y como Enrique Bayo, que acabáis de recibir el premio Dignitat 2017. Me encanta además el nombre del premio, no me digas que no. Enhorabuena, Dignidad. Enhorabuena. Ya sabéis que toda la información, tanto de Patricia como de Carlos Enrique Bayo, la tenéis en Público, un periódico que no tiene miedo y se nota. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos, dispáranos implacablemente. Buenas tardes, señores. Es triste de pedir. Pero estoy en paro y tengo una mujer e hijos que mantener. Estoy vendiendo estas estampitas. Pues yo solo quiero decirte que hoy sí que te reconozco. ¿Has visto cómo he brotado aquí del sofá? Vamos brotando personajes. Te veo como que sí eres tú. Hoy soy yo. Mira, Juan Carlos, tengo que confesarte algo. Desde que te conozco, tengo como una intriga por dentro todo el rato y te quiero hacer una pregunta. Cuéntame. Pero no sé si me estoy metiendo en tu intimidad. Puedes hacerlo. Vale. Ayer me llamaste Cantinflas.
Tienes razón, ya podemos hablar de todo. ¿Tú estás viendo OT este año? ¿Estás viendo Operación Triunfo? Eso es sí. Lo de Bisbal y Rosa de España y, por favor, que, y Chenoa. Sí, pero está super out. ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? Eso fue en el 2000. Sigue. ¿Sí? Sí, sigue, creo que no sí. ¿No lo porque estás viendo? No, pero sé que mis alumnos lo siguen con curiosidad porque estudian cosas muy sesudas mis alumnos. Y lo están filosofía viendo. Filosofía y derecho y es que lo está viendo toda España. Tienes que salir de tu madriguera política y conectarte con lo que está pasando. Con puro pueblo. Exactamente. Porque es interesante Operación Triunfo. Bueno, mira, 5 puntos por los que es interesante ver Operación Triunfo. Primero, por los concursantes. O sea, pero sigue siendo de cantar. Sí, sí, sigue siendo de cantar, claro, uh-huh. Claro. Pero además, ¿qué músicos? ¿Qué personas están ahí concursando? O sea, es que son para comérselos. Tienen 18 y 20 años, entre 18 y 20 años, pero unos músicos, o sea, currados en conservatorio, que tocan todos los instrumentos, en orquesta. O sea, es que de repente vuelve a molar tener una vocación y luchar por ella y trabajar por ella, ¿no? Estos realities que a veces no nos gustan los realities porque como que están un poco vacíos, ¿no? El triunfo está un poco vacío. No, aquí es que es como vamos a trabajar para la excelencia musical. Entonces, estoy enamorada de todos. Bueno, por los concursantes, por los profesores han actualizado. O sea, no es como las islas, esos de famosos medio descerebrados, no, esas cosas. Y hay gente que está pues todo el rato componiendo, tocando. Es que es una maravilla eso. Qué bueno. Te acompañan. O sea, ¿y qué cuentan? ¿Qué cuentan? Pues mira, cuentan. O sea, ¿qué gente? ¿Qué? Pues son chavales que son muy majos, están componiendo, se componen canciones unos a otros. Es que hemos pasado de los realities en los que estaba el Joya, si te quería pegar una leche o te ponían la pierna encima, a de repente Alfred, que compone canciones para Maya, que es su chica, ¿no? Pero porque aquí hay noveleo también, pero es que es una piñata de canciones. Alfred es que está todo el día componiendo, tocan el piano, son majos, se llevan los bien. Los concursantes, o sea, esos son los concursantes. Claro, eso, los concursantes molan, los profesores molan. Han actualizado, han metido yoga, historia de la música, o sea, es que es didáctico el programa, es alfabetización desde tu casa. Después, es un Erasmus. Exacto, es como un Erasmus musical. Qué maravilla, desde tu casa, sin moverte, en el sofá, como este. Que esto está calentísimo, ¿eh? Aquí ya se senta muchísima gente. Ha habido... ¿Qué más mola? Energía. ¿Qué más mola? Los temas musicales, han renovado el repertorio, no son nada casposos, sino que han cogido pues, temas de siempre, temas divinos, en plan de Aute, pero también de cantantes de ahora, compositores de ahora como Zahara, indie, nacional, internacional, es que mola todo. Y dirás, ¿te he convencido? Pues no mucho. ¿No? No sé. Es que luego voy a la piedra. Es todos los días. Es todos los días y a todas horas porque hay un canal 24 horas. Es que son como unos compañeros de piso majos que te los ponen, estás sola en casa y dices, pues voy a comer con los de Operación Triunfo y empiezan ahí y te acompañan y son como compañeros de piso pero que no te dejan platos sucios. No fingen, son auténticos. No son actores, no son... No, tienen una ilusión, es que te transmiten ilusión, es que tienes que verles. O sea, pues que me inviten. Y además, te digo una cosa, Juan Carlos, ¿sabes que se han tocado temas que no se salen en la 1 normalmente? Televisión Española no es precisamente un canal pues, que lleve la bandera del feminismo o del colectivo LGTB. Pues ahí, mira, han salido el novio de una de las concursantes que era trans y se ha tocado con toda normalidad, ha salido ahí, le ha dado un beso, se ha hablado de ello, los profesores, los Javis han hablado de ello también, se ha hablado de un ataque de ansiedad que tuvo Alfred, un concursante, se ha hablado de eso, cómo se ha superado en directo, cómo no, o sea, el del acoso escolar, o sea, y de, no sé, ha habido mucha igualdad, mucho... Si es como la gente joven, será un programa muy feminista. Sí, es feminista, porque es que las tías están arrasando, las tías están... también ha habido mucho cuidado en elegir los temas que cantan de... por ejemplo, déjame hacerte una de esas preguntas que te hago yo raras. Venga, a ver. ¿Y se puede ser feminista en un programa como ese tipo? ¿O estás ahí como medio...? ¿Cómo que se puede ser feminista? No sé. Se puede ser súper feminista. Sí. Claro, es que, bueno, de hecho ellos y ellas, Alfred ha hablado mucho de feminismo, que lo defiende, lleva una camiseta, que puede ser una moda o no, pero que ahí está transmitiendo el mensaje. A Maya también, pues yo no me depilo y lo dice en alto. La bikini, que es un himno a las mujeres que han superado los malos tratos. Bueno, hay un montón de... O sea, está muy presente y las tías están... De hecho, han llegado ya 3 chicas a la final. También una señal, ¿no?, a la industria musical de qué potentes son las chicas hoy en día de componiendo y llegando... Sácame las conclusiones. Pues que, tío, que es que de repente esa cosa que tenemos de el cine español, una cosa así como de el cine español es maravilloso. Bueno, pero salvo tú sabes Montoro que se lleva... Salvo a Montoro y a Rajoy, que no les gusta. Bueno, pero es que tú sabes que ¿se dice o no se dice eso? Eso la gente lo dice muchas veces. Lo dicen en español. Series españolas, qué malas, tenemos lo que nos merecemos. De repente hay un programa que te hace estar orgulloso y te hace ser como patriótico, ¿no? O sea, de repente Operación Triunfo nos ha hecho estar orgullosos de ellos y de
los españoles. ¿Qué españoles hemos estado hoy? El pequeño Nicolás, bueno, el aniversario de Podemos, Operación Triunfo. Despídeme cantando, Juan Carlos, desmóntate, hazte un desmontando. Desmontemos a Juan Carlos, despídeme desmontando. Ya lo hizo 3DTV el otro día. Oye, dime muchas gracias. Lo miraré. ¿Lo mirarás? ¿Vas a cantar algo o nos vamos? No, no, nos vamos. Qué menudo largos que vamos hoy. Vamos a ver qué nos canta Carlos con su Colt de 6 disparos. Yo me dedicaba a lo que me dedicaba y tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas y luego pues me he dado cuenta que algunas de estas cosas, pues estos empleados pues no sabía que estaban con nosotros. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. España, me temo que se parece un poco a lo que hoy os hemos contado. Hoy en Pública al Día nos han enseñado un vídeo de Begoña Villacís de hace nada, de 2013. ¿Sabéis qué hacía ahí? Nos vendía las bondades de los planes privados de pensiones, con sus beneficios fiscales, sus garantías. Ahora Villacís, qué curioso, es concejala del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos. Qué casualidad. Ciudadanos es uno de esos partidos que abogan por estos planes de pensiones, gestionados, por supuesto, por los bancos. Según la diputada del PP, Celia Villalobos, si cada español ahorra 2 euritos al mes, 2 euritos, os quitáis de un par de cañas de un sitio que cuesten a 1 euro, pues podréis tener un fondo para vuestra jubilación. Hoy mi pregunta va dirigida a Celia Villalobos. Coge la calculadora, deja de jugar al Candy Crush y dime, ¿a 2 euros al mes, a cuánto va a ascender tu pensión cuando te jubiles? ¿800 euros? ¿1000? ¿Para toda la jubilación? Cuando tengas un rato, Celia, no respondes. Y a vosotros, desobedientes, hasta mañana.